Gloria a Dios, aleluya. Bendito eres, Señor. Bienvenidos a nuestro martes de oración. Dios les bendiga a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan en la casa y a través, aleluya, allá en sus hogares. En esta hora te pido que me acompañes a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, para glorificarte, Señor, para darte toda la gloria, Jehová, a ti, porque tú te la mereces. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has permitido estar aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, aleluya, porque a pesar, Señor, mi Dios, aleluya, Padre Santo, de lo que pueda haber pasado durante el día, Señor, hemos venido a este lugar. Hemos separado, Señor, mi Dios, este tiempo para ti, Padre, para honrarte a ti, Señor. Por tal razón te pedimos, Señor, mi Dios, clamando, orando y rogándote a ti, Señor, que te levantes en esta hora, Padre, que prestes tu oído, Señor, mi Dios, aleluya, porque presentamos nuestros corazones a ti, Señor. Presentamos nuestras peticiones a ti, Señor. Presentamos, Señor, toda necesidad a ti, Señor, sabiendo, Jehová, que contigo todo lo podemos, Señor amado, aleluya, porque tú eres quien renueva, tú eres quien, aleluya, nos levanta. Tú eres, Señor, aleluya, el sol de nuestra mañana, aleluya, Jehová. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Mira los cánticos, aleluya. Mira el panel, Señor, mi Dios, aleluya. Mira la palabra, aleluya. Mira el cántico, Señor, que se va a levantar para ti, Jehová. Es para agradarte, para honrarte, porque queremos ser, Señor, perfume a tus pies. Por tal razón, Señor, mi Dios amado, te pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, sabiendo que todo está hecho. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga. La palabra del Señor se encuentra en el Salmo 121. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal, Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria sea al Señor. Bendecidos sean todos. Estamos en un martes de oración, un martes de victoria, un martes donde queremos que usted pueda aprender más de la palabra del Señor. Pero hay un tiempo que le queremos dedicar al Dios de los cielos, al Dios que nos ha creado. Y con esta alabanza queremos entonarle y queremos decirle al Señor que le queremos entregar nuestro corazón. Amén. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte. Hoy puedo entregar mi corazón. Pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurar.
cielo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero le entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Dígale con manos vacías, vengo a ti. Con manos vacías, yo vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Hoy puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Tú puedes restaurarlo. Diga conmigo, pongo mi vida. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Y no será mucho, pero le entrego. Soy vacías están. Puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida y pongo mi vida a tu servicio, Señor. Están. Puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos. 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 Usa mis manos, fuerte al Señor. Qué bueno poder decir lo que cantaba nuestra hermana Erika: usa mis manos. Pero eso es un gran reto para cada uno de nosotros, decirle a Dios:
no solamente usa mis manos, usa mi vida, usa mi talento, usa mi llamado, usa mi propósito para yo bendecir. El poder ser usado por Dios. Pero para poder ser usado por Dios, hay algo muy interesante que tiene que establecerse. Y es que Dios, si lo vemos en el libro de Isaías, en un momento dado, este hombre que era un profeta de Dios, cuando pudo ver a Dios en su majestuosidad, digo: ay de mí, que soy de pueblo de labios inmundo. Y ahí está toda esta historia donde un ángel pasa el carbón encendido y limpia a Isaías. Y es ahí donde entonces Dios dice: ¿a quién enviaremos? Porque para antes de Dios usarte, tiene que limpiarte, tiene que santificarte. Lo vemos en la historia de Moisés, cuando se acerca a la zarza ardiendo y ve aquella manifestación de aquella llama. Pero Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa, santo es. Es decir, para Dios usarnos, primero tiene que limpiarnos. Luego que Él nos limpia, usted no puede invitar a alguien a su casa o usted mismo en su casa y servirse el agua en un vaso que está sucio. Lo primero que hace es limpiar. A veces los vasos están puestos ahí y yo los saco, y aún mi esposa me dice: échale agua, lávalo, aunque estén guardados. Ella procura. Y así es Dios en nuestra vida. Nosotros los seres humanos siempre nos cuidamos. En estos tiempos pandémicos vemos que la gente, la mascarilla, distanciamiento, el hand sanitizer y todo este tipo de cosas, porque nos cuidamos. Pero hay algo que yo quiero tocar en esta noche, y es algo del cual nosotros tenemos que cuidarnos. Así como nos cuidamos del coronavirus, así como nos cuidamos de tener un accidente, hay algo del cual tenemos que cuidarnos, y es del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y cuando habla de que la paga del pecado es muerte, que el pecado provoca muerte a tu vida espiritual, tu vida emocional, y es como una... La pastora Marrero mostró una vez como un algo como una araña, y cómo va tejiendo, y de repente el pecado te va envolviendo y de repente se enseñorea de ti. Y hay un texto que quiero tocar para discutirlo en el panel, y es que Proverbios capítulo 28 versículo 13, la Reina Valera dice: el que encubre su pecado no prosperará. Pero voy a leerlo por la versión Palabra de Dios para Todo. Oiga cómo dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Escuche bien: no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Lo vemos en muchos ejemplos que estaremos discutiendo a la luz de la palabra de Dios. Y es que hoy en día hay mucho pueblo de Dios que dice: yo quiero ser usado por Dios. Pero le estamos permitiendo a Dios que nos limpie, porque Dios no puede ser burlado. Y tristemente, muchas veces, sin darnos cuenta, vemos ser pecado como una licencia, vemos la gracia de Dios como una licencia para nosotros pecar, y decimos: yo me arrepiento y Él me perdona. Y me acuerdo una canción de Nancy Amancio que decía: yo me caigo y Él me levanta, yo me caigo y Él me levanta.
Y es verdad, si el justo cae 7 veces, Jehová lo levanta. El problema es que en una de esas caídas puedes morir, y la paga del pecado es muerte. Vinta, la misericordia va a estar y te va a levantar, pero las consecuencias van a estar ahí. Y nuestro tema de hoy tiene que ver con el pecado. ¿Por qué el pecado no puede ser, no puede formar parte de nuestra vida? Porque hay un de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo no puedo tener la misma actitud. Yo no puedo justificar mi conducta inapropiada o justificar el pecado delante de Dios, porque el pecado va a traer maldición y va a traer consecuencia nefasta a nuestra vida. Sobre el pecado vamos a estar hablando hoy en nuestro panel de IBE, porque en este panel hablamos palabra de Dios. Hoy tenemos un panel muy interesante, porque hoy tenemos desde el estudio A, tenemos a Carlos Caraballo; desde el estudio C, tenemos desde Miami, no escatimamos, y desde Miami, Orlando, Florida, tenemos también un hijo de esta casa, Jose Concepción, y tenemos también alguien que se alinea a nuestro panel de hoy, una mujer muy, muy especial, líder de nuestro ministerio de alabanza de IBE, y damos gloria y honra al Señor por todo lo que está pasando con nuestra hermana Erika Samot. Y vamos a entrar en detalle, porque hay que entrar en detalle. Esta es una tertulia y lo vamos a hacer más dinámico, porque vamos a poner más luego algunos micrófonos a ustedes para que ustedes también hagan sus comentarios, así como van a hacer comentarios nuestra gente que está conectada con YouTube. Pueden hacer sus comentarios y pueden dar sus opiniones. Hoy estamos hablando ¿Por qué el pecado? Bueno, porque una de las cosas que ha traído más consecuencia a la vida de muchos hombres y mujeres de Dios es acariciar el pecado. Lo vemos en un momento dado en el salmista David. Mucha gente habla de David, dice: David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero mire cómo este hombre conforme al corazón de Dios, en un momento dado tenía que estar en la guerra, pero no estuvo en la guerra, se quedó en el palacio. Y mientras estaba en el palacio, le entró el ocio. Y cuando le entra el ocio, mira a una mujer, y no solamente la mira, la codicia, y trae, planifica acostarse con ella. No solo la miró, sino que accionó trayendo el pecado al palacio, al reinado. Y cuando trae el pecado, esto trajo como consecuencia la muerte aún de Urías, muerte, montones de sucesos comenzaron a ocurrir. Y mucha gente delira y se pregunta, bueno, Dios perdonó a David en el Salmo 51, pero las consecuencias siguieron en la vida de David a tal extremo que la espada nunca salió de la casa de David. Una hija violada, un hijo muerto, un hijo levantado contra el mismo papá, una secuela de eventos difíciles como resultado del pecado. Y es que el pecado trae muerte. Quiero que Carlos Caraballo abundemos sobre este tema. Carlos. Amén, gloria a Jesús. Tomando, ¿verdad?, ese versículo que usted tomó o leyó de Proverbios 28, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Esto fue lo que ocurrió en la vida de David, cuando él, sabiendo que había cometido una falta, había cometido un pecado, él trató a toda costa de que no saliera a la luz, de que no se enterara lo que él había hecho. Buscó la manera de encubrirlo, buscó la manera de que
la gente de afuera no se diera cuenta de lo que había pasado, pero la realidad es que pudo encubrirse quizás de las personas que estaban a su alrededor o del pueblo, pero de Dios nadie nos podemos ocultar. Y esto ocasionó que en la vida de David hubiera esta situación tan difícil, donde hubo una muerte, hubo un hijo que luego tuvo que morir, y no hubo esa bendición que él anhelaba o que él quería para su casa a causa de este pecado. Y es que el pecado lo que hace es que destruye tu vida espiritual. El pecado, cuando nosotros lo seguimos practicando, no nos permite avanzar en nuestro caminar cristiano, y por eso es que entonces no vemos las bendiciones o no vemos lo que el Señor quiere desarrollar con nosotros en su perfecta voluntad. Por eso es que nosotros, una vez nos convertimos al Señor, aceptamos al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador, Él nos perdona. Él dice que nos lava con su sangre, nos limpia de nuestros pecados, es quitada nuestra culpa. Pero ¿qué sucede con nosotros? Que tenemos que procurar vivir una vida en integridad ante los ojos del Señor, que lo ve todo. Y esa es la realidad del cristiano, como usted mencionaba, pastor, que el Señor es en su misericordia, nos perdona cuántas veces nosotros la caemos, pero tenemos nosotros que tomar acción ante lo que estamos viviendo. Y la palabra nos exhorta a que nos apartemos del pecado, que nos alejemos de lo que nosotros ya conocemos que nos lleva a cometer la falta o el pecado, para no volverlo a hacer. No encubramos el pecado ni lo tapemos, sino apartémonos de él, alejémonos de lo que nos llama, de lo que nosotros sabemos que nos va a hacer caer, para que entonces podamos vivir una vida recta delante de los ojos del Señor, para que entonces podamos nosotros ver cómo el Señor te va a transformar, te va a ayudar y te va a levantar, y vas a ver tu vida, como dice ese versículo, vas a prosperar en el Señor. No encubras tu pecado. Este panel o esta exhortación, ¿verdad?, no es para juzgarte, sino es un consejo pastoral, ¿verdad?, que lo trae a colación, para que puedas ver y entender que si encubrimos nuestras faltas y nuestros pecados, no vamos a prosperar, no vamos a avanzar. Y algo, algo importante, Carlos, y vamos a hacerlo así, no vamos a interrumpir de vez en cuando. Este panel lo vamos a hacer, queremos interactivos, porque este panel lo vamos a hacer muy aparte de la iglesia, hasta vamos a cambiar el concepto, porque una de las cosas es que siempre hablamos y siempre decimos, mira, no estamos juzgando, no estamos haciendo esto, porque el hablar del pecado como que nos hace sentir que es un tema que no se puede tocar. Y ese es uno de los problemas, porque mayormente la gente quiere vivir en victoria, vivir en bendición. Pero usted no puede vivir en bendición si usted está en pecado. O sea, usted tiene que entender que cuando Cristo vino a usted, el pecado va a tocar a la puerta. Cuando Caín mata a Abel, lo mata, pero Dios le advirtió: oye, Caín, el pecado está tocando tu puerta. Cuando tú estás viendo lo que no tiene que ver, el pecado está tocando tu puerta. Cuando usted viene, usted se mete en Google y usted está buscando algo, de repente sale una vagamundería, una vaina, una loquera, y usted se queda ahí. No, usted tiene que quitar. Cuando usted está en el expreso, usted está viendo un anuncio que pone, y ponen de Avon o ponen, y lo que ponen es una cosa que no tiene que ver nada con el producto, porque el enemigo lo que quiere es tocar tu puerta para que tú caigas, porque el enemigo sabe que nuestra concupiscencia, lo que está de, cuando usted no ve hierba en la casa, ¿qué es lo que pasa? Se llena la casa de matorrales, porque la misma naturaleza va a ropar la casa de hierba y de árbol y de todo eso. Así es mismo la vida espiritual. Si usted no mantiene su vida conectado a Dios, el pecado lo que hace, el enemigo toca la puerta y te hace ver. Mira, ahí me está escribiendo Henry Guerrero, es muy bueno, dice: el pecado aparta de Dios nuestra vida, pero cuando uno se arrepiente alcanzamos misericordia. Pero ese arrepentimiento tiene que ver una transformación. Yo no puedo soñar y venir a Dios y decirle: Dios, te confieso esto, Dios, te fallé. Pero todavía lo sigo haciéndole en el corazón. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Nosotros tenemos que tener, hermanos, porque el pecado no va a entrar en el cielo. No va a entrar en el cielo. Y si usted quiere estar en el cielo, usted está aquí en la tierra. Esto no quiere decir
Oye, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero estamos hablando cosas que repetimos, aún sabiendo que están mal. Hay personas que han vivido por años, han vivido por años detrás del pecado. Y lo hemos visto tristemente, como de repente el enemigo lo avergüenza y cómo cosas pasan. Y el pecado no se justifica. Yo, como pastor, yo no puedo justificar un pecado. Yo no lo puedo justificar porque es algo que nos aparta y nos separa de Dios. Tengo a Erika aquí en el estudio C para luego pasar a José Concesión. Erika, ¿cuántas personas, familias, han sido destruidas porque dejaron entrar el pecado a la casa? Mientras estamos hablando del pecado, yo me transporto a lo que Adán y Eva, en ese principio, ¿cómo hubiese sido si Eva no hubiese escuchado esa voz de aquella serpiente o aquel animal? Se presentó en aquel momento a producirle un cambio en su mente, porque fue totalmente un cambio. Allí vemos cuando el enemigo trata de seducirla, la sedujo, ella accede, y lamentablemente vemos que de ahí es con que comienza la caída del hombre, ahí es que comienza todo. Y si nos ponemos a pensar cómo hubiese sido nuestra vida si eso no hubiese pasado. Pero tenemos noticias porque, como dijo ahorita el pastor, el pecado no estará en el cielo. Y la transformación que Dios quiere es que en este tiempo, mientras estemos en este cartuchito que se llama piel, que se llama carne, Dios quiere que en estos tiempos nosotros siempre estemos transformados para que ese pecado sea siempre quitado de nuestra frente, de nuestra mente, de nuestra manera de vivir, para que podamos llegar allá en el cielo. Y como dijo ahorita el pastor y como dice la palabra, no habrá pecado, no habrá allí el sufrir, no habrá esa quemazón, no habrá ese deseo por la carne, no habrá ese deseo por querer hacer las cosas que no podemos hacer. Y siempre que nosotros pensamos en el pecado, es bien difícil hablar del pecado, es bien difícil porque ese dedito acusador, hay unos dedos más que están acusándonos a nosotros también, porque dice la palabra que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí no, yo creo que no va a haber ni uno que se atreve a lanzar esa piedra. Todos los días pecamos. El mismo David decía: perdóname hasta por mis pecados ocultos, porque a veces hacemos cosas, decimos cosas, hablamos con gente. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Así es. Y nosotros no podemos justificar una cosa con la otra. Pero creo que los otros días estaba hablando, Henry estuvo predicando y dijo algo bien importante, y era que guardáramos nuestros pensamientos. La mente es tan poderosa que por ahí comenzamos a pecar. Yo estoy segura que una persona que le ha fallado a su esposa, o esa mujer que le ha fallado a su esposo, en su mente están trabajando muchos pensamientos negativos que luego más adelante se convierte en un pecado. Y nosotros tenemos que empezar a trabajar nuestra mente, trabajar nuestro corazón, conocer qué es el pecado, cuáles son las raíces del pecado, por qué que nosotros como creyentes estamos tan apegados a lo que es el pecado. Porque lamentablemente el enemigo está buscando la manera perfecta, ese momento indicado para que usted y yo caigamos. Pero nosotros tenemos que aprender de la palabra, tenemos que mantenernos en oración. Por eso es que el pastor hace los martes, por eso es que hace los miércoles y los estudios bíblicos, los jueves de gloria, los domingos, para que nuestra mente esté ocupada en las cosas del reino y no tengamos tentaciones ninguna. Así que cuando pensemos en estas cosas del pecado, no se asuste, hermano, sino enfrentemos la realidad. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, vamos a estar constantemente atacados por el mismo enemigo. Él lo que quiere es volver a quitar el plan perfecto del Señor. Eso es todo. Recordando, Erika y Carlos, que mayormente usted puede manejar un carro e ir a Mayagüez ahora mismo, y usted tiene la libertad de ir a 55, pero mete el carro a 95. A usted le van a parar y le van a poner su multa encendida. Y cuando le ponga la multa, ¿qué va a pasar? Porque usted infringió la ley. En la vida hay unos límites. Hay unos límites. En la vida hay unos límites. Y nuestra intención, nuestro deseo es, porque mire, una de las cosas que más ha detenido la bendición de Dios en muchos pueblos y en congregaciones ha sido ya cuando el pecado lo dejamos pasar como algo normal. Hoy en día, sin darnos cuenta, y todos los que están aquí pueden dar su opinión, coger un micrófono si quiere comentar, pero hoy en día muchas veces
antes había ese temor hasta para tú establecer un negocio. Hasta, yo me acuerdo que antes, hasta para yo ir a buscar un carro, yo le preguntaba a mi pastor: pastor, que usted quiere ayuda a morar, estoy pensando en un carro. Hoy en día tú te das cuenta de los noviazgos por Facebook, estatus en una relación. Y ay, Señor, no me lo dijiste. Y no, ni a mí tampoco, me dice el Señor, ni a mí tampoco. Y ay, Señor, perdóname. No, perdóname tú, ¿sabes? Ante ese temor, entonces, ¿qué denotando? ¿Cuál es la sociedad que hemos construido? Una sociedad totalmente disfuncional, donde hay una tasa de divorcio alarmante, porque la gente ya no pregunta, ya no. Porque ya, yo no le quiero preguntar a Sonny, porque yo sé que Sonny me va a decir que eso no es de Dios. Entonces mejor le pregunto a Marilyn, porque Marilyn, como es mi pana, Marilyn, ¿qué tú crees? Marilyn, como sabe lo que me... Sí, eso es de Dios, entonces, ahí me meto. Es como David. ¿Usted se acuerda del profeta Micaía, Carlos y Erika? El profeta Micaía, cuando viene a profetizar, este rey le dice: yo no quiero que él me diga, porque él siempre lo que me dice no me gusta. Y vino Micaía y le dio una palabra, pero no era la palabra correcta. Y él mismo dijo: dime la verdad, porque es verdad, tú estás como muy suave. Porque hoy en día la gente quiere que se le predique algo suave, algo light. Todo el mundo quiere la cosa light, pero la gente quiere el cielo, pero no quieren compromiso. La gente quiere cielo, quieren la gloria de Dios, pero no quieren un compromiso con Dios en santidad, en búsqueda genuina delante de Dios. Y esta es la intención de este panel, que nosotros podamos abrir nuestros ojos a una realidad, que la paga del pecado es muerte. Simple y llanamente van a haber unas consecuencias. Yo sé concesión desde allá. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia, Dios bendiga al pastor. Qué bueno que tenemos una flor en medio del panel hoy, tenemos a Erika por ahí. Pues el pecado va de la mano de la mentira, son como dos hermanos gemelos, y mientras podamos seguir así, diciendo mentiras, podemos, como decía la pastora Marrero, es como una telaraña, y seguimos alimentando esa mentira hasta que se convierte en un pecado grande. Y lo vemos mucho, son mentiras suaves que decimos, como cuando llenamos cualquier cosa para el gobierno, las planillas, una ayuda al gobierno, que ponemos algo que no es. Y cuando ponemos algo que no es, porque enseguida nos justificamos: ese dinero es mío, el gobierno me lo tiene que dar para atrás, o ese gobierno, ese dinero yo me lo gané. Y cuando empezamos a mentir y empezamos a fallarle a Dios en ese sistema, empezamos a cometer pecado. Y ese pecado nos sigue alimentando nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma. Y cuando venimos a ver, mire, estamos hundidos. Y entonces pecamos y decimos: Dios mío, mira, cometí un pecado contra ti. Pero al otro día cometemos el mismo pecado y seguimos cometiendo el mismo pecado. Y como dice, no, porque Jesús dice que hay que perdonar 70 veces 7. Usted sabe dónde yo lo quiero llegar. Que cuando el pecado se apodera de uno, ya uno no tiene como que una oportunidad. Y tenemos oportunidad de Dios, porque Dios nos va siempre a perdonar. Pero cuando nos entrelaza ese pecado, nos coge el corazón y nos estriñe, porque creemos que el Señor no nos está viendo cuando cometemos pecado. Eso le pasó a Adán y a Eva cuando se escondieron, que Jesús le dice: ¿por qué se están escondiendo de su desnudez? Es que el Señor nos está viendo. Nos podemos esconder del pastor, nos podemos esconder del hermano, pero de Dios no nos podemos esconder. Dios nos está mirando 24/7. Y así que la mentira es el mayor, digo yo siempre, que la mentira es el mayor efecto que nos lleva al pecado. Es que yo sé, la misma Biblia dice que Satanás es padre de mentiras. Sí, por eso mismo, que entonces es como decía un pastor que yo tenía: el diablito lo tenemos siempre detrás de la oreja diciéndonos cosas. ¿Por qué? Porque él nos quiere engañar, nos quiere llevar a sitios donde nosotros no queremos llegar, pero a él le conviene que nosotros lleguemos a ese sitio. Y entonces nos envuelve en el pecado, nos envuelve en esa falta. Y no, entonces nosotros lo cogemos como que es natural, como que ya es algo cotidiano en nosotros. Y cuando venimos a ver, ya estamos hundidos en el pecado, hasta aquí, hasta, como yo digo, hasta la coronilla.
pastor. Mira, primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios es fiel. O sea, Dios lo que quiere es que nosotros le digamos a Él. Y yo creo que el panel, Rochelle, nos ponga a los cuatro ahí, porque quiero discutirlo, y si me tiene que interrumpir, si yo lo tengo extremo, pero yo quiero que sigamos abundando sobre este tema, porque hay mucha gente que han vivido vidas en derrota, han vivido vidas en derrota. Hay una historia de una mujer de hace mucho tiempo, que creo que fue directora del departamento de la familia, y escuché su historia, porque yo estuve predicando por 12 años en Asume, llevando charlas a la empleomanía, a todos, llevando por 12 años. Y oí una historia de esta mujer que iban a la iglesia, y el esposo y la mujer adoraban a Dios como usted no se imagina, y se adoraba. Y un día esta mujer llama al pastor y le dice: pastor, tengo un problema, este hombre me está dando. Y el hombre dice: no puede ser posible. Cuando lo llama y le dice: oye varón, ¿cómo está todo? Y el hombre le dice: gloria a Dios, aquí estamos en gozo, gozándonos con el mensaje de hoy. El pastor le dijo: ya mismo va la policía por ahí a buscarte. ¿Qué te quiero decir? ¿Cuántas personas, aún niños que están en la iglesia? Un niño que oyó una historia hace mucho, que el niño mientras estaba en la iglesia estaba lo más bien tranquilo, José, y estaba ahí tranquilo y contento, y cuando acabó el culto no se quería ir de la iglesia. Y el pastor se le acerca y le dice: mira, pero ya el culto. Y dice: es que este es el único lugar donde mi papá y mi mamá no están peleando. En pocas palabras, el pecado, sin darnos cuenta, se puede convertir en una licencia. Y hay gente que tiene una licencia para el odio, una licencia para la hipocresía, y creen que eso es una licencia para ser. Yo no puedo dar lugar, porque es que eso va a traer maldición. Carlos, dame tu opinión ahí. Eso es correcto, pastor. De ese niño. Es triste, pero es una realidad donde muchas veces vivimos de careta, ¿verdad? Vivimos de esos antifaz, porque nos presentamos o nos proyectamos de una forma, quizás en la iglesia o en el lugar de trabajo donde estamos, para que la gente no nos señale, o quizás la gente nos admire, pero por dentro hay una situación muy difícil, hay un pecado oculto, hay una tristeza, hay una situación que se está viviendo, ¿verdad? Tomándolo del sentido espiritual, de pecado, donde no está acorde lo que tú estás proyectando con lo que estás viviendo. Y eso es lo que el pecado, quizás en un momento dado, tú puedes de alguna forma encubrir. Quizás la gente no se va a dar cuenta de que has dejado de orar, que te has dejado de leer la palabra, que ya no te congregas y que ya no oras. Pero poco a poco todas estas cosas van a relucir o van a resaltar, y te van, como dice, van a explotarte en la cara, y te vas a dar cuenta de que entonces el pecado ya se está marcado, ya el pecado lo está viviendo una vida en desorden. Y el Señor hoy, ¿verdad?, te dice: no encubras tu pecado, corrige lo que está mal. Hay misericordia en el Señor, ¿sabes? No podemos seguir viviendo esta vida. Y Carlos, si le acercamos al Señor un corazón contrito y humillado, sí, Dios no nos va a despreciar. O sea, amén. Dios nunca te va a decir que no. Lo que es que está brutal es el hacerlo y creer que Dios no me está viendo. Eso es lo brutal. No simplemente eso, pastor, sino es tener la licencia de decir: espérate, Dios me va a perdonar. Yo lo que tengo que hacer es arrepentirme, pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname, yo estoy aquí en la iglesia. Y ayúdame a no repetirlo. Ajá. Y sería fácil para todos nosotros hacer eso. Pero en la realidad no es eso. La realidad es que, como dijo ahorita Joseph, esto es algo que va a seguir de continuo, y el pecado quizás que cometiste pequeñito, mañana se convertirá en algo más grande, más fuerte, más tan grande que quizás no te puedas nunca jamás salir de ese lugar. Recuerdo también que creo que en la palabra lo dice, que es mejor no haberle conocido y haberse apartado, que haberle conocido y haberse
ido de los caminos, y sabemos que esto es real. Yo puedo contar hasta mi testimonio. Yo, criada en el Evangelio, salgo de la iglesia por querer hacer pecados, porque es la palabra, y cuando entro a la iglesia, que quiero volver a los caminos, volver a hacer las cosas bien, ¿cuántas veces el pecado no susurró a mi vida? ¿Cuántas veces lo que yo hacía, verdad, los vicios, me tocaban a la puerta y yo volví y recaí, hermano? Porque es algo tan fuerte, y si nosotros no decidimos en decirle al pecado, hasta aquí llegaste, esta es tu fecha de caducación, ya no hay más break contigo. Si usted no lo decide, el pecado va a continuar tocándole a la puerta, porque va a decir, es que le gusta. Le gusta, a ella le gusta hacer eso. Ah, que él le gusta hacer eso. Y va a estar constantemente el enemigo buscando esa debilidad para que caigas. Pero qué bueno es decir, Señor, yo caí, está bien, yo caí, pero hoy me levanto y no volveré atrás. Y Erika, eso me gustó, ponerle una raya. Tú le dices, hasta aquí. O sea, es una determinación. El pensamiento, sí, claro, va a llegar. Es que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, bueno, de amor y dominio propio. Pero es que la Biblia dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Sí, Señor. Es decir, resistir es que va a venir el ataque, pero claro, tú lo vas a resistir ahí. Y él va a huir. Hay algo que escribió el pastor Antonio Florido. Léeme eso, Eric. Sí, dice, él ha hecho varios comentarios. Dice, el pecado acarrea maldición en su vida. No prosperará, pero también te aparta, te desenfoca, te sales del propósito de Dios, entre el orgullo a su vida y a su vez lo lleva a una prepotencia. Hay muchas maneras en que el pecado trabaja. El pastor lo ha dicho muchas veces, que uno de sus pecados o alguna de sus condiciones que alejaban de ser espiritual o lo alejaban de los caminos del Señor era la prepotencia, ese orgullo. Eso también es pecado, hermano. Hay muchos pecados que nosotros no mencionamos, pero son reales, son cosas que te apartan, Erika, de la realidad de Dios. El no hacer el bien también es pecado. Así es. Cuando tú no haces las cosas correctas. Mira, Erika, oye lo que pone, escribe la pastora Marrero. El alma que pecare, esa morirá. Hay que renunciar al pecado. O sea, renunciar al pecado. Yanni López dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Siendo consumado, da a luz la muerte. Es la concupiscencia lo que tú acabas de decir, Erika. Que va a llegar ese, porque eso está ahí, ese eres tú, ese pecado. Desde que tú y yo nacemos con ese problema que está ahí, con esa mancha de plátano. Pero Cristo, por eso es que usted tiene que tomar una decisión. ¿Quién va a vivir, usted o Cristo? Porque Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si usted sigue viviendo, pues el pecado le va a dar bofetada y le va a dar golpe. Pero si deja que Cristo viva usted, y usted le diga al Señor, ser genuino, Señor, esto me está trayendo. Esto. Pastor, hermano, pastor, ¿sabe? Sí, me encanta, interrumpe, me encanta eso. Como dime. Dice primera de Juan 3, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Que Él lo sabe todo, dice la palabra. Así que nosotros cometemos faltas y pecados, y a veces está eso ahí redarguyendo en nuestro corazón. Y si dice la Biblia eso, que si nosotros mismos nos damos cuenta que hemos fallado, mayor es Dios que nos recuerda que realmente hemos fallado. No, y Carlos, recuerda que el mismo Espíritu Santo nos va diciendo lo que está mal. El mismo Espíritu Santo, pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? El mismo Espíritu Santo nos dice, cuidado por ahí. Lo ignoramos totalmente. Lo ignoramos. ¿Y qué pasa, Erika? Después que el Espíritu Santo te sigue diciendo watch out, llega un momento que el mismo Espíritu Santo te deja y vaya usted con Dios, choque. Y ahí es que la gente choca. El hijo pródigo chocó. Ahí es que David mata, adultera. Mire, David no se le permitió construir el templo. David no tuvo una vida. La vida de David no fue la misma después de las cosas que hizo, porque David lo ocultó. Las cosas, hay que ser sincero delante de Dios. Yo no tengo que ir donde Marilyn a decirle lo que yo hice. Yo voy directamente a Dios, y con un corazón contrito y humillado, yo tengo acceso al Padre que me va a perdonar. Y yo le puedo decir a Dios, ayúdame con esto. Ayúdame con esto, esto me atrae. Y Dios te va a ayudar. Pero si no se lo dice a Dios, Dios no te puede ayudar. Yo sé.
Pastor, es que el pecado es como el dulce. Bien, es como un dulce. La gente prueba el pecado y sigue como una golosina, sigue pecando. ¿Por qué? Porque lo encuentra hacer el pecado tan fácil, tan engañando a las personas. Porque en eso es que ellos gozan, engañando a las personas con el pecado. Y siguen engañando. Y es como el dulce, que mientras más lo comemos, más nos gusta. Y cuando, por eso es que yo digo, cuando nos envolvemos en el pecado y en la mentira, es bien difícil a veces salir de ello, porque nos creemos las mentiras, nos creemos todo, nos creemos, como yo digo, nos creemos la película. Yo puse hoy en Facebook un comentario y muchas personas lo leyeron, que dice: nada construye con mentira, nada construido con mentira será real, porque lo que construimos con mentira no es real, es una mentira que nos las estamos creyendo, nos estamos creyendo la película. Y nos creemos que somos el cheche de la película. Pero allá arriba hay alguien que nos está mirando, porque creemos que nadie nos está mirando. Pero allá arriba hay uno que nos está mirando y nos va a juzgar con ese pecado. Nos va a perdonar, pero nos va a juzgar. Y cuando nosotros cometemos un pecado, tenemos consecuencias y tenemos que pagar esas consecuencias de ese pecado. Él nos perdona, pero esa consecuencia la tenemos que pagar, pastor. Ese, nosotros... Es como el niño de Lili que le dice al papá: papá, cada vez que yo me porto mal, tú estás poniendo un clavo ahí en la pared. Y él le dice: bueno, pórtate bien y las cosas pueden cambiar. Y el niño comenzó a portarse bien y el papá comenzó a quitar el clavo. Cada vez que le hacía algo bueno, el papá quitaba el clavo y siguió quitando clavo y clavo. De repente ya no habían clavo. Pero le dice: papá, pero aquí pasa algo, porque yo veo huecos que quedan ahí. Él dijo: hijo, yo puedo quitar los clavos, pero las consecuencias van a estar ahí. La consecuencia, la credibilidad, el pecado detiene tu avance. Es como ir a Mayagüez. De un de repente va por Aguadilla, pegaste, volviste de nuevo a San Juan y tienes que comenzar de nuevo a correr para llegar a esa meta. La mejor forma es pedirle a Dios: oye, todos no somos inmunes a esta situación, todos tenemos esa dificultad, todos tenemos nuestra lucha. Es pedirle a Dios. Los pensamientos no se pueden borrar, pero los podemos sustituir. Si me llega un pensamiento, bueno, déjame guardar. Yo todo pensamiento lo llevo cautivo a la presencia y a la obediencia de Cristo. Yo le pedí a Giselle, vamos a comenzar a darle escuela bíblica. Y vamos a enfocarnos, y quiero que todos los que están aquí, junto con los que nos están mirando, entre vía Zoom, vamos a comenzar a estudiar el pecado, porque todos queremos estudiar la promesa de Dios, todos, pero yo también tengo que conocer cuáles son las cosas que el enemigo puede usar para que yo no tenga la bendición. Yo tengo que estudiar a mi enemigo, porque la Biblia dice: no ignoréis sus maquinaciones. Carlos, es, están como muy callados, tú y él. No, estamos aquí escuchando, pastor, y es correcto lo que usted menciona, ¿verdad? Tenemos que nosotros sabemos, tenemos la capacidad de saber qué cosas nos gustan o qué cosas nos atraen que no están correctas, y tenemos que entonces tomar la determinación de quitarlas de nuestra vida, como usted mencionó ahorita, diciendo algo que estemos viendo en televisión, algo que busquemos en internet. Nosotros tenemos ese dominio propio para nosotros poder determinar qué cosas nos alejan del Señor y qué cosas a la carne le llaman la atención, para desviarnos, ¿verdad? Y hacernos flaquear y hacernos pecar. Por eso nosotros tenemos que tener la determinación de guardarnos, de cuidarnos y de alejarnos de esas cosas que nos llevan o nos quieren llevar a pecar. Por eso es que el pecado lo que va a hacer, como mencionaba en los escritos, es que te va a detener tu avance. El pecado lo que va a hacer es atraparte, envolverte, y no en cosas que no te gustan, no, se van a mostrarle las cosas que te gustan, de aquello que te llama la atención, para robarte tu bendición. ¿Cómo cae una rata en una trampa? ¿Cómo cae los mosquitos, que usted lo ve que caen en aquello que usted le pone una luz, que es como una luz, y lo atrapa? ¿Y por qué caen ahí? Porque le llama la atención. Mira lo que dice Evelyn Vélez: triste realidad, tenemos que arrepentirnos de corazón. Ahí está el secreto.
un arrepentimiento genuino, contristarnos y pedir perdón. Pastor Florido dice, también el pecado es saber que lo que puede hacer bien y no lo hace, amén. Celine Peguero, amén, está ahí también. Él dice, habla de dominio propio. Hay un comentario que hizo el pastor Antonio, el pastor Otoniel Morla. Dame tu comentario, pastor. Estoy buscando a Erika. Justifica tu llegada. Óigame, buscando así en la palabra del Señor en Colosenses 3:5 dice, voy a leer la parte A, dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. E enumera varias cosas como la inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Así que me gusta como dice, hagan morir. ¿Cómo nosotros hacemos morir todos estos deseos, estas pasiones? Haciendo cosas como esta. Congregándonos, ayunándonos, ayudando, sacando tiempo para el Señor. A veces no tenemos, decimos que no tenemos el tiempo y decimos, bueno, el diezmo es el dinero que yo gano. Pero déjeme decirle que también su tiempo es parte de su diezmo. Si son 24 horas, usted le va a dar a sacar al Señor 2 horas con 40 minutos. Ese es su diezmo en el día del Señor. Y así usted puede como que ir evaluando y ir estructurando su vida para que pueda oprimir todos los deseos de la carne, para que ese pecado no llegue a su vida. Y si hoy día usted dice, yo estoy pecando, pues entonces vamos a hacer algo para que ese pecado no prospere, para que ese pecado no sea más grande y luego yo tenga que arrepentirme y pasar esas consecuencias, como dijo ahorita Joseph, porque la paga del pecado, dice la palabra, que es muerte. Y para nosotros evitar esa muerte, tanto física como terrenal, usted debe de, desde hoy, decirle a su propia carne, hasta aquí llegaste, pecado, no tienes parte ni suerte con mi vida y yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Había escuchado anteriormente que a veces le pedimos al Señor promesas, bendiciones, y a veces no llegan, hermano. Pero es que entonces tenemos que autoanalizar qué está pasando en mi interior, qué está pasando en mi vida, que esas cosas no llegan. Erika, a Moisés lo llaman. El tipo había matado a un egipcio y lo metió debajo de la arena. Y Dios lo llamó con un propósito. Pero ese egipcio estaba debajo de la arena. Se tuvo que meter en 40 años de proceso. Y después que entonces Dios se le aparece en la llama. 40 años detenido el movimiento. Había un egipcio que le había matado debajo de la arena. El primer prófugo fue Moisés. O sea, el pecado lo detiene. Mira lo que dice. Primera de Pedro 2:24. En la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Yo tengo que vivir como le agrada a Dios. Tengo que hacer las cosas que le agraden a Dios, porque las cosas que le agraden a Dios va a provocar en mí bendición. ¿Y cuántos saben que Dios nos quiere bendecir? Dios te quiere dar un matrimonio saludable. Dios te quiere dar una familia saludable. Dios te quiere dar, pero tú tienes que saber qué tú le vas a dar acceso, Joseph. Así mismo, pastor. Mire, yo no digo esto por bochorno mío ni bochorno de mi hijo. Mi hijo cayó preso. Mi hijo me llama de la cárcel y me dice, papi, estoy preso. Yo le digo, ¿tú quieres hacer una profesión de fe? Y se reconcilió con el Señor, pero rápidamente, después de la oración, yo le dije, sabes que el Señor te ha perdonado tu pecado, pero hay unas consecuencias que tú tienes que pagar por haber cometido ese pecado. Tu pecado fue borrado, pero las consecuencias las tienes que pagar. Lo mismo que le pasó a David. Y lo que es importante de aquí es que no vuelvas a cometer el mismo pecado, porque si vuelves a cometer el mismo pecado, vas a caer en un círculo vicioso. Pero tu pecado ya ha sido borrado en el nombre de Jesús. Mira, mira esto, Joseph. Y perdona, pero la pastora Marrero escribe algo que yo creo que es la conclusión de todo lo que nosotros hemos querido hablar. Ella pone, ceder a la tentación es el principio del pecado. ¿Ya? Ceder a la tentación. La tentación va a tocar a tu puerta. Nosotros no podemos decir que Dios nos está tentando, porque Dios no tienta a nadie, sino que de nuestra propia concupiscencia, el enemigo sabe lo que a ti te gusta,
Él sabe. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que, cuando venga eso a tocar tu puerta, cerrar la puerta? Hermano, no es fácil. Pero usted quiere el cielo. ¿A usted quiere el cielo y vivir como le da la gana? No. Esto me aplica a mí. Yo he cometido mis errores, mis horrores, y he visto las consecuencias en mi vida. Entonces yo tengo que recordar lo malo para no repetirlo, porque yo quiero alcanzar misericordia, pero para yo alcanzarla, yo tengo que aprender a apartarme de aquello que es pecado. El pecado no puede ser parte de mi vida, simple y llanamente. Ahora, si usted no es cristiano, usted viva como le dé la gana, porque usted va a operar como opera el mundo. Pero si ya usted vino a Cristo, cuando usted vino a Cristo, hay un pastor que se llama Salomón, que me contó este sueño que él tuvo. No sé si te acuerdas de él. Y él estuvo peleando con un demonio. Y mientras él peleaba, es un hombre, parte de mi enamoramiento de Dios fue a través de este hombre, porque yo tenía negocio en San Juan y Yauco, y cuando fui a Yauco y quería cerrar el negocio, pues ya estaba cristiano, pero había algo que estaba orando. Y cuando fui, Salomón fue conmigo, y de repente Salomón se bajó con un megáfono y comenzó a predicar en la plaza. Y uno de los empleados dijo: ¿y con ese loco que tú andas? Y de ahí yo dije: ah, pero espérate, pero es que aquí está el diablo, mira cómo esté. Y dije: vamos a cerrar esto. Y cerramos allá en Yauco. Y Salomón me dice que peleando con un demonio, Julia, mientras peleaba, en un momento dado en la visión, él le dijo: Dios, ayúdame. Y Dios le trae unos guantes blancos. Y cuando le traen los guantes blancos, él le da así, en el nombre de Cristo. Pero ahí no le es relevante. Este hombre tenía más de 60 años en el Evangelio, y dice, y llorando él decía: y estoy esperando el día que me presente delante de él y le presente los guantes y le pueda decir: Señor, los he guardado blancos, no los he ensuciado. Esa es la palabra más bendición. Que Dios nos dio una vestidura blanca y que podamos un día llegar, porque el libro de Apocalipsis habla que ¿dónde están esos que vienen con ropas resplandecientes? Esa ropa blanca, el pecado le ensucia. Va a orar Erika, pastor, por sí, Carlos. En Hebreos 10:26 dice: si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Rafael Seigo dice: Dios te bendiga. Teresa Febre: el pecado es como un dulce. Como un dulce. El dulce. El diabético no tiene que tener cuidado con los dulces. Y el pecado es como dulce que te atrae. Tú dices: ay, y ahí está. ¿Quién la dice? Así es. Jackie Sabino pone un amén. Erika, vamos a orar, y Carlos y Jose, por todas las peticiones, y dándole la gracia que nos abre la puerta de su televisor o de su computador o celular, y que han permanecido ahí, porque hoy, tal vez el martes que viene, vamos a hablar del Dios que te da la victoria, pero hoy queremos hablarte de que el pecado está deteniendo tu bendición, y es lo que queremos preparar tu corazón. Erika, vamos a orar. Jose, vamos a orar por todas estas peticiones y por todos los hermanos que están en medio de nosotros. Y a mí me gustaría que usted se pusiera de pie ahí donde usted está, y vamos a, con nuestra mano en el corazón, yo hago lo mismo, y vamos a decirle al Señor, Señor, si hay algo que no es de tu agrado, quítalo. Algo que está en mi mente, un pensamiento que me distancia de tu santidad, de tu voluntad. Señor, sí, hoy
Señor, declaro ti, Señor, y confieso ese pecado. Todo pecado. Tú lo conoces. Corazón. Tú lo conoces todo de mí. Guárdanos, Señor. Nada bendícenos, se Señor. Oculta de ti. Señor. Porque tú sí, conoces Señor. El pecado. Bendícenos, te hiciste Señor. Pecado guárdanos. Para morir en la cruz. Oh Dios mío, Señor. Pero el pecado Señor. Quedó en la cruz. Padre, que muere en la cruz. Pecado, Señor, y al tercer día podamos rechazar resucita en el nombre de Jesús, Señor. Aquel Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. Hoy renuncio a toda debilidad, a todo pecado que me atrae. Ayúdame. Con mi fuerza no puedo. Con mis habilidades no puedo. Pero contigo todo lo puedo. Ayúdame, Dios. Porque tú, ayúdame. Señor, estás dentro a nosotros, Dios. Quiero ser libre. Guárdanos, Señor. Para tener la quítanos, victoria. No te, en el nombre de Jesús. Ti, Señor. Luego de haber hecho esta oración, Señor. Le pido a Erika gracias, que haga Señor. La oración. Esto gracias. Fue unas palabras que decimos gracias. Ahora. Erika hace la oración para que Dios nos ayude. Amén. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad. Porque todos los días tú nos enseñas a poder, Dios mío. Gracias, saber las Jesús. Maquinaciones del enemigo, a poder decirle gracias, al enemigo Jesús. Que no tiene parte ni suerte con nosotros, sí, Señor, porque Señor. Tú eres nuestro Dios, tú estás a nuestro lado y tenemos la confianza, bendícenos, Dios mío, Dios, que tú perdonarás todo pecado, Señor. Señor, nos comprometemos que en no volver a caer, en puerta, no volver Señor, a Dios mío a entristecer nuestro corazón, a entristecer tu corazón, que tú nos ilumines, te pedimos que nos Señor, guardes, que tú seas guardes, tú Señor, Señor nuestro escudo, que seas tú oh, Señor el que nos dé las fuerzas para poder continuar que tu victoria venciendo sea nuestra toda victoria, del enemigo. Dios. Te doy gracias por cada persona guárdanos, que estuvieron Dios. Conectadas en el YouTube, en el guárdanos, Facebook, Padre, todas las personas que más Señor. Adelante estarán viendo esta retransmisión. Oh, Dios mío, será Señor. La misma palabra, toda será la misma tuya, palabra Dios. De bendición. Y queremos oh, Padre, que esas gracias, personas puedan Señor. Ser redarguidas, si te hemos fallado, puedan ser tocadas por tu Espíritu Santo Señor. Y que puedan decidir ayúdanos, que tú eres Señor. El único y verdadero camino. Que mientras Dios. Estamos en esta tierra somos peregrinos y extranjeros y el pecado es parte del camino. En esta tierra, pero nosotros tú, Señor, nos declaramos que más que vencedores día, Señor, y vamos, Dios mío, a derrotar gloria, toda Señor, tentación en tu nosotros, nombre, Dios. Jesús, porque tu sangre Padre, preciosa pecado se echado nos fuera, cubre Señor, día a día en y el sabemos nombre que de Jesús, tú estás con nosotros en el nombre de Jesús, como poderoso gigante. Amén, todo Señor, lo dejamos Jesús, en tus manos, Señor amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Bueno, Carlos, amén. Este jueves tenemos una fiesta muy importante, 7:30 de la noche, jueves de gloria. Porque todavía hay poder de Dios. Dame los detalles. Nos esperamos a todos este próximo jueves 29 de julio en nuestro culto de gloria, el jueves de gloria. Date cita a las 7 de la noche. Y Carlos, si puede invitar una vida, mayormente no estamos un inconverso ese día. Eso es así. Esa porque es la invitación abierta para que traigas a alguien, un amigo, un familiar. Aquí va a haber un culto poderoso. Hemos declarado que va a haber una bendición poderosa donde todos vamos a recibir una palabra. Así que invita a alguien para que nos acompañe este jueves e esté con nosotros en este culto especial, Jueves de Gloria. Date cita, esperamos a toda la iglesia y a ti que nos estás viendo a través de este canal. Date cita, estamos ubicados aquí en la parada 18. Diga la dirección, pastor. Esto es la Roberto H. Toll 209, San Juan, Puerto Rico, avenida Roberto H. Toll. Lo escribe así, lo puede buscar en Google, amén. En el Google Maps, y puede escribir bajo la estrategia de Dios y sale nuestra ubicación. Esperamos conocerle. Esperamos, si usted tiene una iglesia, no venga sin permiso de su pastor. No venga a venir un culto y que espérate que voy a ir a ver al culto. No, no, no. Si usted está en su iglesia, vaya al culto de su iglesia. Ese jueves, si su iglesia tiene culto, vaya a su iglesia. Si usted no tiene iglesia, le invitamos este jueves 29 de julio a las 7:30 de la noche en la música Yaneli Rivera. Y la predicación, mi hermano, un gran amigo evangelista, José Luis Hernández, porque jueves de gloria todavía hay poder de Dios. Carlos. Eso es correcto. Pero nuestra adoración al Señor también se hace a través de nuestros diezmos y ofrendas. Así que puedes enviar tu aportación, tu contribución al 787-398-7793. 787-398-7793. Es el número de ATH Móvil donde
puedes enviar tu diezmo, tu ofrenda, y si quieres ser parte de los sembradores y colaboradores de esta casa, lo puedes hacer. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de ofrendar y diezmar, Señor. Declaramos, Señor, que esto será un tiempo de bendición para cada uno de los hijos de esta casa y amigos que han dispuesto en su corazón ofrendar. Señor, bendícenos, Señor, abre los cielos en bendición, Padre, y que nunca nos falte nada, porque sabemos que todo lo que tenemos proviene de ti. Declaramos bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, fue una bendición tener Deliria a Erika con nosotros, ¿verdad? Que Erika, yo quiero honrarla públicamente. Es una mujer de gran bendición. Y me acuerdo a otra mujer que en un momento dado llegó para adorar en la casa y se mantuvo muy fiel. Y ver a Erika estar aquí. Y quiero, por favor, para el próximo martes, que usted forme parte del panel. Desde ahí, usted se le va a habilitar un micrófono y usted puede hacer un comentario yo quiero hacerlo más interactivo, porque el panel es el panel de todos. Así que gracias, Carlos, gracias José Concepción, gracias Erika, gracias Rochelli ahí en los controles, amigo Josué ahí en el piano, y a todos ustedes, sean todos bendecidos. Gracias en el nombre de Jesús. Nos vamos en la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El pueblo que se va en el rapto dice amén. Mañana almuerzo con Dios a las 12 del mediodía. Santas.